Guys, what a rush. I just made it through my interview. It was amazing. It was very fast as well. We basically had to come up to two different tables, had different jury in them. And I just finished now next to Romania. Hey! Hello everyone! Wow, I'm just telling everyone, how was the interview? Really quick, actually. Yeah, it was very fast. Mm-hmm. Quite fun, actually. I laughed a lot. And I'm just still feeling the nerves. I'm like, my heart is pounding so hard right now, but I'm very proud and happy that we went through it. I'm really proud of us. Yes. Those were the fastest 8 minutes, guys. I know. Fastest 8 minutes in my entire life. And when I heard the ringing bell, yes. I was like, oh, that's it? Yeah, exactly, because we had to go 4 minutes to one table and 4 minutes to the other table. And also, when my bell rang, I was like, oh, is that for me? That means, I guess, we were really into the discussion and everyone was really welcoming. Indeed. Yeah. And very sweet, and it was amazing. We felt really comfortable and yeah, it was great. It was great. I can't habla español. Sorry, guys. I know you're asking for it, but you I can say hola, Puerto Rico. Hola, Puerto Rico. Mi nombre es Bianca Tirsin, la representante de Rumania. Yo soy encantada. Mucho gusto. That's it? Okay. Her Spanish is pretty good. I'm trying. Yes. I'm trying. Appreciate. Yes. Appreciate someone when he's trying. We do appreciate you. Muchas gracias. So, wow. Guys, en español ahora, un chiquito para que sepan, acabo de salir de mi entrevista de jurado. Estamos esperando a que las chicas de mi grupo terminen. Realmente nos dividieron en 4 grupos para ir poco a poco haciendo las entrevistas. Yo fui parte del grupo número 3. Y todo lo demás pues fue por orden alfabético. Nada, ¿qué les puedo decir? Obviamente están los nervios. Estuvimos esperando en uno de los ballrooms, todas calladitas, respirando, meditando con nuestros ojos cerraditos para enfocarnos. Me siento tan feliz poder estar aquí y nada, todo el trabajo que he hecho en Puerto Rico, all of the work that I've been doing in Puerto Rico for the past 6-7 months. With my team, I'm so grateful. I think I was able to shine through. It's been a great day. It's been a great day, and we are ready for tonight because we're doing our beautiful national costume show. So, yes. Me siento muy bien, muy bien. Gracias, corazones, por estar aquí. Mucho, mucho amor esta noche. Me fue muy bien en la entrevista, como estaba comentando ahorita. Fue cuestión de 8 minutos en total para todas las chicas, 2 mesas distintas con jurado distinto. 4 minutos con uno, 4 minutos con otro y la campana, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que nos tocan la campana cuando esos 4 minutos terminan. Las preguntas fueron basadas en nuestras biografías. Nosotros llenamos un documento, un formulario, como parte del registro. Hace ya unos 4 meses atrás, que hay muchas preguntas básicas que estuvieron presentadas en nuestros perfiles, pero muchas otras que no. Y ellos, nada, tenían una carpeta con todas las biografías de cada una de las chicas y de ahí sacaban sus preguntas. In my case, all the questions, hola Roxana, bonjour, te quiero. En mi caso, pues, y creo que en el caso de todas, porque estábamos en la salita de al lado y se escuchaba el jurado y las nenas riéndose. Fueron entrevistas bien amenas, bien livianas, en el sentido de nada serio, no nos están preguntando nada de cómo vamos a salvar X o Y, nada de eso. Son preguntas basadas en nuestra biografía y por ende en nuestra historia, así que se nos hizo a todas muy fácil hablar desde el corazón y compartir nuestros pensamientos. Ha sido maravilloso. Y nada, tenía este tiempito porque estoy esperando a que terminen las chicas de mi grupo. Ahora mismo estamos aquí con el team. Nosotras estamos aquí. ¡Ay! Estamos aquí adentro. Están esperando a las chicas del último grupo de hoy. Y de ahí nos llaman y hacemos esta salita de espera, que son esas sillas que están ahí. Y entonces ya después de la puerta ya... ¡Ay!
Puerto Ricans in the house. ¿Qué tal? Saludo a todo el mundo aquí con Miss Puerto Rico, la más bella. Este boricua de pura cepa también. Pero nada, después de esa espera en esa silla, entonces pasamos allá. El salón está lleno, está lleno de, pues, del jurado, pero también hay otras personas. Yo diría que quizás como, aparte de las 8 chicas del jurado, hay quizás como unas 20 personas allá adentro. Paola estaba por ahí también, así que muchas cositas pasando por ahí. Y los leo. Los leo. Thank you everyone from Philippines. Thank you so much for the love. Mayra, hi. Mela, Finavons, Vinalis, Abdiel. Thank you. Y bueno, el outfit. Just one second. Could you do me a favor? Because they want to see my outfit. Could you hold it here and I'll just... Yeah, I can turn it. I can turn, actually. Of course. And my beautiful earrings. And the shoes. Thank you. Oh. Oh, wait. Thank you so much, Bianca. So now you know what I was wearing. I have to say thank you to Charlie Lapson for my beautiful earrings. And then Luis Lopez Nueve, que fue el encargado de hacer este hermoso atuendo para mí. Sigo leyendo. Thank you. Hola, Clau. I'm so excited. Pero nada, ya las chicas están saliendo, así que los voy a dejar por ahora. Si van a estar pendientes del traje típico esta noche, por favor, no se lo pierdan. Y seguimos brillando. Ya estamos a ley de nada. Así que nada, les mando un besote bien grande. Gracias por todo el cariño y el amor que estoy recibiendo.